Hola amigos, espero se encuentren muy muy bien. Bueno, continuando con la serie de videos de haciéndole la prueba a los sueros de vitamina C. ¿Y por qué elijo los sueros de vitamina C? En el mercado conseguimos mucha variedad de sueros para darle firmeza a la piel, antiarrugas, para las manchas, para darle luminosidad al rostro, pero los sueros de vitamina C nos ayuda a que nuestra piel produzca colágeno, nos ayuda y nos protege de los agentes externos, de los radicales libres, que son la contaminación, el frío, el calor, el humo, y también de las manchas que producidas por el sol. Entonces considero que es uno de los mejores sueros anti-envejecimiento. Y como dije, en el mercado hay muchas marcas, hay muchos precios, unos son buenos y otros no son buenos. Entonces, como consumidora, tengo el derecho a saber si estoy comprando un suero de vitamina C que realmente va a satisfacer mis necesidades. Y es por eso que le estoy haciendo esta serie de pruebas a varios de los sueros de vitamina C. Unos son de marcas súper reconocidas, otros son de marcas de low cost, o sea, de farmacia, en fin. También les quiero recomendar el canal de mi amiga Daniela Lippert. Ella es mexicana, tiene un contenido espectacular. Ella se dedica a la moda, cuáles son los básicos. Ella los ayuda a saber qué es lo que está en tendencia, cuáles son los colores, cuáles son las prendas. Así de verdad que su canal es maravilloso. Abajo yo les voy a dejar el canal. Así que bueno, hoy les vamos a hacer la prueba a este Bad Boy, que es el Drunk Elephant de hace unos años, 3 años yo creo. Fue el boom en YouTube, todo el mundo hablaba de esto, qué maravilla, la octava maravilla, qué buenísimo. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo lo voy a comprar y lo voy a probar a ver si pasa la prueba. Así que si quieres saber si este Bad Boy pasa la prueba o no, sigue viendo el video. Ok, aquí tenemos el suero de vitamina C de Drunk Elephant. Tenemos entonces la manzana y le vamos a hacer la prueba. Lo primero que vamos a hacer, me encanta el frasco, la manera en cómo está diseñado el frasco. Le vamos a colocar 4 gotas. Lo vamos a dispersar por acá. Y ahora le vamos a colocar las gotas de yodo, que es el que va a hacer la prueba si realmente funciona o no. Bueno, esto es un indicativo que no es un buen suero porque queda oscuro. No, la idea, cuando es un buen suero, aclara la manzana. Y este es el resultado. Para los que no hayan visto la prueba de la manzana, vamos entonces a usar el otro lado y vamos a colocar el yodo, ¿ok? Vamos a esparcirlo bien. Vamos a colocarle un suero de vitamina C que sí es bueno. Y esto es lo que sucede. Aclara la manzana. Esto es un indicativo de que es un buen suero. Esto es un indicativo de que no es un buen suero. Ok amigos, como viste, no pasó la prueba, se tornó oscuro. Eso es un indicativo que no es un buen suero de vitamina C, o no tiene el suficiente porcentaje de vitamina C para que la manzana permanezca o se aclare. ¿Por qué, si eres nuevo y no has visto esta serie de videos, por qué elijo una manzana? Porque es la que más se parece a la textura de nuestra piel. Porque el yodo, porque ayuda a acelerar, digamos, la oxidación de la manzana. Entonces, si el suero es bueno, la aclara, que es lo mismo que va a hacer, perdón, que es lo mismo que va a hacer en nuestra piel. Entonces, este no pasó la prueba, lo siento. Desde hace mucho tiempo, yo cuando lo probé no me gustó la fragancia, no me gustó, no sentí cambios positivos en mi piel, tampoco negativos, pero no sentí cambios
positivo, o sea, algo que yo diga, wow, le estoy viendo el resultado, como otros sueros de vitamina C que son impresionantemente buenos. También les recuerdo que vayan a visitar el canal de mi amiga Daniela Lippert, me encanta, les va a gustar y ustedes después van a regresar y me dicen, Alicia, tienes razón, me encanta su canal. Y bueno, ya sabes, todos los viernes a las 4:30, hora Chicago, yo les voy a estar compartiendo más contenido. También tenemos un Facebook privado para lucir más joven, se los dejo aquí y se los dejo también abajo en la caja de descripción. Y también les recomiendo que pasen por mi tiendita Amazon, que no soy yo la que vendo, es simplemente en Amazon mis favoritos. Y les recomiendo, por ejemplo, esto es para que tengan una idea de las cosas que yo comparto allá. Esto es una, como decir, un bombillito o lamparita que se coloca en nuestras carteras, que simplemente lo toca y va a iluminar tu cartera, porque no sé si a ustedes les ha pasado que buscan y buscan y está tan oscuro que no saben qué es lo que tienen. Así que de verdad van a conseguir cosas muy muy buenas, después me las van a agradecer. Y viene aquí en esta cajita, es tecnología alemana. Y este es el Zoe Mini, The Original, el original. Y simplemente lo colocan a su cartera, lo tocan y se ilumina. Y bueno, abajo también les voy a dejar ese enlace de mis favoritos de Amazon. Así que bueno, besos, abrazos, nos vemos para la próxima. Bye.